Seguimos nuevamente con el diputado del Movimiento Político Mira, el doctor Ramiro Rivera, que nos va a hablar sobre el deporte. Pues hoy tuvo un debate en la Asamblea sobre el deporte, la financiación. ¿Usted qué opina sobre esto? Bueno, la realidad es que el gobierno hoy ha presentado dos proyectos muy importantes que tienen que ver con el financiamiento o el sostenimiento financiero de la institución Indervalle, que es la que fomenta el deporte en el departamento del Valle del Cauca y es la entidad encargada, obviamente, de los deportistas, los deportistas vallecaucanos, pero que hoy está completamente desfinanciada porque hay una ordenanza, la 205, que hoy está pues en una demanda de nulidad, que al ser nula esta ordenanza no va a permitir, o mejor, va a empeorar la situación de Indervalle porque van a dejar de ingresarle 14 mil millones de pesos, que es lo que sostienen los diferentes programas y de apoyo a los deportistas. Por tanto, el gobierno está buscando nuevas fuentes de financiación y dentro de esas fuentes de financiación pues está solicitando que, para darle una seguridad financiera a Indervalle, no solamente por el hecho de que en el 2015 se van a celebrar los Juegos Nacionales y es responsabilidad del departamento, del gobierno departamental realizarlos y que le ha puesto en cabeza a Indervalle de hacerlo, pues no solamente es eso, sino es la sostenibilidad que en el tiempo debe tener esta entidad. Y por eso ha solicitado sustitución de fuentes, modificar el estatuto tributario, donde establece que por el caso de la estampilla Prodesarrollo, se destine el 80% de esa estampilla, se destine en unos rublos del 3% para infraestructura sanitaria y educativa, otro 3% para infraestructura de locativa y el 74% para el fomento de los programas de sostenimiento a los deportistas también. Lo que pasa es que hay una duda jurídica que yo planteé el día de hoy, y es que el decreto 1222 de 1986, en su artículo 170, establece que las asambleas podían establecer la ordenanza, la estampilla Prodesarrollo, pero que debía solamente destinarse para la infraestructura educativa y sanitaria. Esa es la gran duda que tenemos, y nosotros aquí hoy tenemos la competencia para modificar esos porcentajes y poder establecer que el 74% se vaya al apoyo de los deportistas. Y también el hecho de que hay otra ordenanza que determina el 10% de todo lo que los contratos pagan en temas de publicidad, y se le va a meter la mano, digámoslo así, dicho coloquial, se le va a meter la mano a entidades como la industria de licores del Valle para que disponga de todos sus temas de rublo de publicidad, le destine, por ejemplo, el 10% o el 20% a Indervalle. Es una discusión que hay que dar y mirar si el gobierno y las entidades están de acuerdo con eso, pero obviamente esta asamblea está comprometida a que el deporte de vallecaucano, los deportistas, tengan el sostenimiento, tengan el apoyo, tengan el respaldo, para que de esa forma podamos sacar adelante el Valle del Cauca en un tema tan importante como es el deporte, y donde la inversión social está representada precisamente en el deporte, en la recreación y en la cultura y en la educación, obviamente. Así que pues ese ha sido nuestros grandes debates acá, porque vemos que el gobierno, su mayor inversión social ha sido el acuerdo de reestructuración de pasivos y no ha habido otro rublo diferente, y el departamento ha estado en una situación económica financiera muy crítica, y es lo que nos preocupa, que hoy se plantee una ordenanza obviamente afectando los gastos de funcionamiento, y que al final no nos digan quién se va a afectar con esta nueva redistribución de las rentas del departamento. Vemos muchas caras felices también de los deportistas que aquí en el debate asistieron. ¿Usted qué opina sobre esto, pues, de las caras de ellos? Ellos también manifiestan que están muy emocionados por este tema. Bueno, la realidad es que ellos mismos han vivido en carne propia la situación que está con Indervalle, el desfinanciamiento, el hecho de no tener los programas de apoyo a los deportistas, el hecho de que no tengan los implementos necesarios para poder hacer las disciplinas deportivas. Por tanto, ellos están muy ilusionados con que este proyecto se dé, para poder que Indervalle y los diferentes programas, las diferentes ligas, pues tengan la parte financiera para seguir funcionando y tengan el respaldo para que ellos puedan viajar a las diferentes representaciones en el país y fuera del país. Por eso la ilusión de ellos, y los entendemos, pero aquí hay que trabajar de la mano con el gobierno, y que el gobierno dé todas las garantías para que estas ordenanzas legalmente constituidas tengan el sostenimiento financiero. Yo pienso que es una ilusión, un sueño que les han vendido, y esperamos nosotros en la Asamblea poder contribuir con ese sueño, de que ellos tengan esa esperanza de que esto va a seguir adelante y que Indervalle no se va a cerrar.
¿Cuál sería pues el tema principal? Porque vemos que en Santiago de Cali no hay escenarios deportivos, que desde la Asamblea del Valle, ¿cómo van a trabajar para fomentar más estos escenarios deportivos? Bueno, cada municipio tiene que desarrollar en sus políticas de desarrollo social y de impacto social ese tipo de proyectos. La Alcaldía de Cali maneja un rublo mucho mayor inclusive que el mismo departamento del Valle del Cauca, y por tanto es el alcalde el responsable de que esos espacios deportivos se den. Hay que hacer obviamente la apreciación que después de los Juegos Mundiales la ciudad de Cali sí quedó con unos espacios deportivos muy, muy importantes, que se hizo la reconstrucción y la remodelación de varios de ellos, lo cual quedó pues al servicio de todos los caleños y los vallecaucanos. Entiendo yo que ahí la pregunta va más dirigida es a los mismos municipios, donde sí tiene que ver el departamento, y ahí es donde pues está la gran dificultad, porque realmente el deporte fiscalmente no está representado. Desde el gobierno nacional el deporte fiscalmente no está representado, o sea, no hay rublo, no hay dinero para ello. Por tanto, pues el esfuerzo de esta asamblea será en que cada rublo de los que llegue y lo que podamos hacer a través del estatuto tributario, de los ingresos propios, las rentas del departamento, podamos hacer esa redistribución para que nuestros deportistas sigan fomentando esas disciplinas, sigan representando bien al Valle del Cauca, sigan representando a Colombia. Y en cuanto a lo otro, pues la solicitud al gobierno nacional para que ponga su mirada en los municipios no certificados, para que allí se desarrollen espacios deportivos donde nuestros deportistas vallecaucanos puedan practicar sus disciplinas. Bueno, diputado, muchas gracias por estar en las cámaras de Azul TV. Gracias a ustedes, como siempre, tan atentos, y saludo cordial siempre a todos.